Hola, hola a todas las personas que se conectan en esta transmisión. Hoy, martes 26 de septiembre, hoy va a ser el martes porque ayer tuvimos compartimiento en un grupo llamado La Vida Me Ama y en Tepito. Bueno, no pudimos estar, ayer estuvimos compartiendo. Y bueno, pero aquí estamos. Saludos, Dago González, desde Puebla. Pedro Martín, Jackie Méndez, hola. Hola, Jackie Méndez, Estela Ábalos, Andrés Andy, Camilo, saludos. Mari Cruz, Alejandra Lavando Cáceres, saludos también. Alejandra, saludos. Muy buenas noches a todas las personas que se conectan. Pues aquí. La verdad es que ayer tuvimos compartimiento. No se anunció porque el lugar era muy pequeño y aún así no cupimos. Saludos, Patti, desde Monterrey. Saludos, Lucy Arana. Alfredo Cires, saludos, Alfredo. Modesto Guillén, saludos desde Los Ángeles. Juan Chávez, saludos. Roberto Medrano. Pedro Marín, gracias a ustedes, a mi Serrano, saludos, saludos, Fabián Ávila Carral, desde Mérida. ¿Cuándo voy? Pues cuando me inviten, no que llegue así a cualquier grupo, llegue y me mete y vengo a compartir, pues no, tienen que invitarme en tiempo y forma. Lucia Arana, saludos, Italia Orozco, buenas noches, Víctor Manuel Márquez Moreno. Saludos desde Puebla, Víctor Manuel, saludos. Pues es que me dicen, ¿cuándo viene? Pues cuando me inviten. Ahora, si lo que quieren es saber si me han invitado por su zona, pues acuérdense que yo los anuncio. Antes ponía una lista, ahora ya no pongo la lista, para que se vayan desacostumbrando. ¿Cómo te pones en contacto? Ya pronto voy a dar mi información cómo ponerse en contacto. Yo creo que ya les voy a decir, hoy les doy la información cómo ponerse en contacto. Bueno, sí, porque es el 16 de octubre, el día que yo abro la agenda, y ese mismo 16 se llena. Y más ahora porque ya no voy a compartir como antes. Ya no, ya se acabó. Ya, ahora hay que cuidarse. Hay que cuidarnos y además ya no voy a estar en la Ciudad de México, ya me voy a ir para allá, para Toluca. Heller Antonio, a quien corresponda. Vale, ahorita hablamos de a quien corresponda. Gracias, Heller Antonio. Inocencia Fiesco, saludos. A ver, déjeme pongo estos, porque con estos. Ah, miren, con esto veo mejor la enfermedad. Entonces, sí, y ahorita les doy la información, cómo va a ser. Ya no voy a compartir mucho. De hecho, a la Unión Americana tengo contemplado nada más 6 salidas. Y punto, ya, se acabó. Y de hecho, algunas ya están contempladas. ¿Qué opina de la chica de Argentina que está curando desde el Espíritu Santo? Pedro Martín. Bueno, lo que pasa es que ella no cura. Es la gente que se cura a través de lo que ella hace y dice. Y que si le tienes fe o crees en ella, eso hace que se cure. Que es lo mismo que hace un chamán. El chamán lo que hace es hacer una construcción metafísica donde a través de simbolismos activa, modifica tu inconsciente y entonces tu inconsciente genera una vibración que hace que el cuerpo se sane. Daniel Ocampo. Sí, allá nos vemos. Bueno, mire, les voy a informar. Próximo fin de semana tengo que estar en Culiacán, Sinaloa.
Ahí está ya la información, la subí ya al Facebook, ahí vamos a estar. Un abrazo, mi querido Johan. Hasta Charlotte, Carolina del Norte. Ya sabes que se te quiere, mi querido amigo. Y después de Culiacán, Sinaloa, a ver, Pedro Marín, no, yo no curo, a ver. No, con Mariana Sabina era otro rollo, era otra cosa aparte, les voy a explicar. Miren, gracias Pedro, pero te lo voy a explicar. Y lo voy a explicar ahorita en esta transmisión. Sea que te refieres con respecto a lo que es la psicología, la neurosis. Hola Lucy, saludos Lucy Avellaneda. Saludos hasta Oaxaca. Mire, se los voy a explicar. Sé que te refieres a la parte de la psicología. Sé que si partimos que la neurosis son conflictos de la infancia no resueltos y que esos conflictos no resueltos, Víctor Boga, claro que sí, Víctor, me acuerdo de ti. Saludos, hermana. Cuando tú le ayudas a alguien a resolver sus conflictos de la infancia, entonces se produce vamos a decirlo así, un salto cuántico, donde aquello que se resolvió de la infancia manda una energía al futuro y cambias el destino de la persona. Y al cambiarse el futuro, se modifica el presente. Es un poco complicado que lo explique, pero la gente que ha estado conmigo en los grupos de psicoterapia, lo hemos platicado. Pero bueno, el punto aquí a tratar es el siguiente. Hemos hecho en algunos talleres construcciones metafísicas. Y en esas construcciones metafísicas, lo que he tratado de hacer es que las personas también ya están vendiendo el cannabis en gotas, si lo toma es recaída. Bueno, estamos hablando de una planta de poder, pero que yo sepa que el cannabis en gotas, mejor conocido como CBD, la parte adictiva se la quitan y dejan solamente la parte sanadora. Entonces, ese es otra cosa, pero bueno. Puedes sanarte sin necesidad de usar las sustancias de una planta de poder cuando has tenido conflictos con las plantas de poder. Y es lo mismo que si comes galletas o no sé qué tantas cosas hacen con eso. Pero regresando al tema, yo he hecho construcciones metafísicas de sanación. Y la gente se ha sanado. Y por ahí tenemos ejemplos aquí en el Facebook de gente que se ha sanado. Ahorita te explico, Sandy. Vamos para allá. Y entonces la gente se sana. Por aquí hay una persona que se sanó del cáncer. Y no porque haya estado conmigo en Dallas, Texas, o en Baton Rouge, Louisiana, yo puedo decir que yo la sané. No, yo no la sané. Ella, al creer en mí y al creer en lo que estábamos haciendo, sí, hermana, tu amiga Guadalupe, que se sanó de cáncer, exacto. Ella hizo una construcción metafísica, como las que hacemos en los talleres, donde comparto. Y bueno, se los voy a decir brevemente. Ella tenía sus estudios donde ya aparecían ciertos fibromas cancerosos, ya le iban a quitar un busto, y después de esas dos construcciones metafísicas que ella hizo, cuando fue al médico, resulta que le hacen los estudios para ver dónde están y ya no había nada.
y a la fecha ya no tiene nada. Y llegó un médico, llegó otro médico, tres médicos le hicieron estudios y ningún médico le encontró nada. Parece ser que le dijeron que no saben qué estaba haciendo, pero lo que está haciendo, que lo siga haciendo. Se sanó del cáncer de mama. Yo no la sané, que quede claro. Yo nada más les enseñé a hacer construcciones metafísicas. Y como diría el maestro Jesús de Nazaret, tu fe te salvó. O sea, la certeza absoluta que te ibas a sanar fue lo que la sanó. Y de ahí podemos hablar de varias personas. Tengo por ahí, hay una persona, no voy a decir nombres, que teniendo el papiloma le pasó lo mismo. Y otras cosas. Ya no quiero decir, porque yo no lo sané, que nos quede claro. Yo les enseñé a hacer construcciones metafísicas, rituales. A veces hacemos despachos, que son representaciones simbólicas que van al inconsciente. Y el inconsciente genera una serie de vibraciones que te armonizan y que te sanan, pero es tu fe, no yo. Entonces, pues, ahí se los dejo, pero yo no fui. A lo mejor si te refieres a los problemas mentales y emocionales, hay un médico, estoy viendo ahorita aquí el libro, es un libro muy viejo, tan viejo como yo. Me voy a levantar para ir por el libro, para decir, ya recordé, Dan Koster. Dan Koster, en uno de sus libros, que es muy viejo, llamado La mente en las relaciones humanas, él nos dice que si es honesto, un psicólogo jamás dirá que él ha sanado a una persona. El psicólogo solo limpia la herida. El enfermo se sana solo. Es su fe. Lo que cree, lo crea. ¿Sí me explico? Heller Antonio, desde tus conceptos estás equivocado. No existen emociones malas ni negativas. El que estás en desarmonía eres tú. Pero no le eches la culpa a las emociones. Vamos a ponerle vibraciones densas. Vibraciones densas. Y es por el exceso de vibraciones densas acumuladas durante mucho tiempo en tu cuerpo que genera la enfermedad. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver. Pero yo no, yo limpio la herida, ustedes son los que se sanan. Pero si todos los que me escucharan se sanaran, imagínense. Pero no, se sana el quien lo cree. El quien lo cree, lo crea. Así como crees que estás enfermo y te vas a enfermar, y te enfermas, igual aquel que lo cree, que se va a sanar y se sana. Así, así tan sencillo. De hecho, el taller que voy a dar el próximo, parece que es 2, 3 y 4, o 3, 4 y 5, déjeme ver, déjeme ver cuándo, ahorita les digo cuándo. El taller que vamos a dar el 3, 4 y 5 de noviembre, de los cuatro elementos para la sanación, eso vamos a hacer. Vamos a hacer rituales de sanación desde la cuántica y desde el chamanismo. Es lo que vamos a trabajar
El taller es el 3, 4 y 5 de noviembre para quien quiera. Ahí está la información en mi página de Facebook. Voy a volverlo a subir. Lo vamos a volver a subir para quien quiera. ¿Es sencillo? Pues sí. La verdad es que es más sencillo. La gente decía Aristóteles o Platón, no me acuerdo. La verdad es que estaba yo muy borracho y no me acuerdo quién fue quien lo dijo. Estábamos tomando los tres. Entonces no sé quién lo dijo. Cambia el pensamiento, cambia la materia. Cambia el pensamiento, cambia la materia. Entonces, parece que fue Aristóteles, no recuerdo si fue Aristóteles o Platón, estábamos muy borrachos, ya después los mandé a un grupo. Esa Irma García, Steve Jobs lo dijo después. No, eso es más viejo que Steve Jobs. No, eso ya fueron, es como si dijeran, ¿no? Está lo que acabo de decir, cambia el pensamiento, cambia la materia, lo dijo Escamilla. No, eso es muy viejo. Eso no lo dijo Steve Jobs. O si lo dijo, es porque lo leyó igual que yo lo leí. No podemos apropiarnos de frases que no son nuestras. Ni que fuéramos la dinosauria, Gálvez. No. Entonces. Bueno, aquí yo no voy a hablar de política nunca, pero si cambia la mente, cambia la materia. Ajá. Cambia tu vibración espiritual y transformamos la materia. Transformamos la materia. Dice, perdón, doctor. Doctor, tengo que trabajar los pasos y cuesta. Llevo 12 años y nunca trabajé el cuarto paso. Bueno, el programa no es de un paso. Aristóteles. Gracias, Helder Antonio. Salúdame a Google. Salúdame a Google. Dile que muchas gracias. Ese día yo estaba muy tomado y era muy de madrugada, que no recuerdo quién fue quien lo dijo. Si Aristóteles o Platón. Me acabas de sacar esa duda. La verdad es que lo digo por decirlo, la verdad es que yo no tomo, a pesar de que no soy alcohólico y puedo beber, me tomo una copa, dos copas de vino tinto, punto. No me gusta beber, la verdad es que no es de mi agrado. Yo soy de los que si me tomo una cerveza me duele la cabeza. Saludos, Sonora. Sí, vamos a ir a Sinaloa este fin de semana y 8 días después nos vemos en Los Cabos, Baja California Sur. Nos vamos a Los Cabos. Vamos a estar compartiendo. Y bueno, ¿qué tema voy a dar allá en Sinaloa? Las 5 heridas del alma, mejor conocidas como el arte de la conmiseración. Ajá. Ok, gracias. Eugenia Olivares, saludos desde Chimilco. Celi, gracias. Ok, bueno. Entonces, los invito al taller. Va a ser 3, 4 y 5 en Yautepec, Morelos. Va a haber un autobús aquí. Nos vamos a ir en autobús. Quien quiera cuartos compartidos, va a haber cuartos compartidos. Quien quiera acampar, vamos a acampar. Vamos a hacer fogata, vamos a hacer ritual del fuego, el viento, el agua y la tierra. Este va a estar bonito. Ok. Ivette Pérez dice, yo solo de pensar que voy a ir a una fiesta ya me siento cruda. No, pues sí. Quien quiera inscribirse, ahí está Nancy, acaba de poner su número telefónico y mandando mensajes de WhatsApp, ahí les dan información.
a quien quiera. Ainán se acaba de subir su número telefónico de WhatsApp, ella con gusto. Okay. Yo creo que ahora nada más vamos a contestar preguntas. No, pues imagínense, yo con una me mareo. Con dos ya estoy tomado. Con tres, ya ando cambiando de sexo. Con cuatro, ya me ando encuerando. Y ya con cinco, ya estando pagando. Es cierto. Pero no, a mí no se me da eso del alcohol. No. Lo puedo tomar, el vino, principalmente cuando hacemos rituales. Nancy se ríe porque sabe que así es. Compañeros, ¿no? ¿Qué cuál compañero? No, ok. Te pongo las pestañas. Hermafrodita. Sí, no, a mí eso del alcohol, me gusta tomar inclusive cuando se hace un ritual que se llama el ritual del festejo, para festejar, hacer lo que se le conoce como una, ay, ¿cómo se llama? Además, ya se me olvidó el nombre. Celebración. Celebración. Una celebración. Y esa es una representación simbólica para extender tu energía a tu próxima meta cuando has conseguido la que has querido. Entonces se hace una celebración y se utiliza vino. Claro. El que sea alcohólico, pues no hace la celebración con vino, se hace con agua, pero se ritualiza el agua. ¿Alguna vez me invitaron para compartir en Narcóticos Anónimos? Sí, sí me han invitado a compartir en Narcóticos Anónimos. He tenido la oportunidad de compartir en Narcóticos Anónimos, Adictas al Hombre, Dependientes a una Mujer, Jugadores compulsivos, comedores compulsivos. Antes era, bueno, imagínense, nada más para qué ver, imagínense. Hagan la cuenta, mi primer compartimiento fue en septiembre de 1988. Vamos a hagan la cuenta. Septiembre de 1988. Hagan la cuenta. Y hay gente que me conoce de muchos años. Estaba muy joven. Bueno, más joven que ahorita. No, la verdad es que ahorita ya soy hasta bueno. Ya hasta tengo por ahí 35 años, Lisa Baur. Así es. 35 años compartiendo y la verdad es que poco a poco le voy bajando el ritmo porque allá por 1997, 98, 99, sí, se fue hace 8 años. Llegaba a compartir hasta 4 veces por semana. Sí, Nancy, soy tragaños, porque no se nota que haya ido a un grupo. Soy tragaños. Hay mucha gente que es tragaños porque no se nota que vayan a un grupo. Hola, Lucy. Miren, aquí está Lucy que acaba de entrar, que me saluda. Ella es una compañera mía. Bueno, militábamos en grupos diferentes, pero es una compañera. Saludos, Lucy. Tú tenías, Jocelyn Montserrat, 5 años cuando empecé, pues sí.
Que no te dé pena, Nan. Imagínese. Un método para poder leer. Sí. Libérate de tus emociones. Las emociones hacen que tus niveles de ansiedad se eleven y que estés disperso y no te concentres. Las emociones ni se dominan ni se controlan. Nos derrotamos ante ellas. Yo no puedo. Él sí puede. Te pongo mi vida y mi voluntad. Ay, Lucy. Ay, 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 esta mujer. Ay, Luz. Sí, miren. Déjenme decirles que las emociones, al igual que el alcohol, tú no puedes tener control sobre lo que es el alcohol. O sea, tú no puedes. Tú, si sigues tomando, te vas a emborrachar. Tú no puedes no provocar los efectos del alcohol en tu cuerpo. E igual las emociones. Así como el alcohólico es alérgico al alcohol, los neuróticos somos alérgicos a las emociones. A ver, Pedro Marimer, me imagino que te refieres a lo que me preguntaste. Yo no puedo con una emoción. Yo no puedo y nadie puede. Hay gente que sabe afrontar sus emociones. Yo no puedo. Yo como miembro de Neuróticos Anónimos tuve que admitir mi derrota ante mis emociones. Yo tuve que admitir que mi voluntad se anula ante la ira, que mi voluntad se anula ante el resentimiento, ante los celos, ante la preocupación, ante la conmiseración, ante la ansiedad. ¿Me explico? Bueno, ya ante el temor. No el miedo, el temor. El que se sufre más por lo que me imagino que por lo que está pasando. Bueno, ese es el primer paso en Neuróticos Anónimos. Y ojalá todos lo hicieran, inclusive los alcohólicos, que así como tuvieron que admitir su derrota ante el alcohol, yo no puedo, él sí puede. Yo no puedo, él sí puede. Yo con mis placas jodidas, desnutridas y anémicas fuerzas de mi alma, yo no puedo con esas emociones. Pero hay alguien que tiene el poder que yo no tengo. Y ese alguien que tiene el poder que yo no tengo, a él tengo que invocarlo. Su nombre, primero te dicen poder superior. O sea, ¿por qué? Porque él tiene el poder que yo no tengo. Y ya después te la dejan caer. Dios. Se llama Dios. Él puede lo que yo no puedo. Y entonces, ante dichas emociones, que yo no tengo el poder sobre de ellas, es simbólico, ¿eh? Es simbólico. Lo pueden hacer literal, pero también lo pueden hacer simbólico. Me arrodillo ante mis emociones. Yo no puedo con ustedes. Yo no puedo con estos celos. Yo no puedo con esta ira. Yo no puedo con esta preocupación. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Por lo tanto, voy a poner mi vida, que son mis actos. Te voy a decir todo lo que tengo ganas de hacer. Y mi voluntad, todo lo que pienso y todo lo que siento,
Y dice, yo había puesto mi papá Freddy y Facundo Cabarrán. Pues es que pusiste mortales. Y cuando los mortales se mueren, pues ya valió. Pero no te preocupes. Mira, otros estuvieron peor. Pusieron a su marido de poder superior. Pusieron a su esposa de poder superior. Hay quienes pusieron a su mamá y a su papá. Así es que no te sientas mal por haber puesto a Facundo Cabral y a Freddy. No sé cuál Freddy, si Mercury o Freddy Krueger. Quiero pensar que Freddy Mercury o Freddy Krueger. Y entonces, si se te muere ese poder superior, que no es más que un ídolo de barro, pues se te muere y ya te quedaste sin poder superior. No. Un Dios que tenga el poder que yo no tengo. Y entonces, ante mis emociones, yo me arrodillo, yo no puedo. Y entonces le digo, siento celos o siento preocupación. Siento una opresión en el pecho o siento una taquicardia. Siento que me falta el aire, siento que me sudan las manos, que me tiemblan las rodillas. O sea, tengo que detectar lo que siento, porque es fácil detectar el alcohol, pero no es fácil detectar tus emociones. ¿Por qué? Alfredo Cires, el miedo no se derrota ante el miedo es natural. Es el temor, no el miedo. Y entonces tengo que aprender, en el primer paso, yo tengo que aprender a detectar mis emociones. Te creo, Lucy, te creo. Entonces, en el primer paso, yo tengo que detectar ante qué me tengo que derrotar. Alcohólicos, es muy fácil detectar que se tienen que derrotar ante todo que contenga alcohol. Pero cuando uno llega a NA, primero tengo que aprender a detectar mis emociones. Tengo que aprender la diferencia entre resentimiento e ira. Tengo que aprender a detectar mi temor y mis celos o mi preocupación. ¿Me explico? Lili Colín, si tu poder superior es tu fuerza de voluntad, es porque estás sana. Pero cuando tu fuerza de voluntad sea anulada por aquello que dependes, ya vale. Saludos, Ivette. Ivette Pérez, saludos. Y entonces yo tengo que decirle que estoy sintiendo y dónde lo estoy sintiendo. Tengo que decirle lo que estoy pensando, porque yo al decirle lo que estoy sintiendo estoy creando conciencia de lo que estoy sintiendo, y al decirle lo que estoy pensando estoy creando conciencia de lo que me está diciendo mi ego. Y se lo digo. Te lo digo, le digo, tengo celos, o siento preocupación, o siento angustia, o siento resentimiento. Eso es lo que es, ese es lo que sientes, General Antonio. Pero también le tengo que decir lo que estoy pensando. Pienso, si es preocupación, por ejemplo, a un hijo, pienso que se va a enfermar, que le van a robar, que va a sentir dolor, que está sufriendo, que siente angustia. Pienso que necesito ayudarlo. Pero no.
Miren, aquí ya me andan hablando de admitir corregido, ¿verdad? No, Jocelyn Monserrat, ya estás tú muy lejos. Espérate, estamos en la base, porque por eso la gente no aprende, porque luego, luego usa frases prefabricadas. Es que detecto, corrijo y admito. Se oye muy bonito, pero a ver, dímelo en hechos cómo. Aguanten, escuchen un poco. Y a lo mejor los que saben, está bien. Pero dejemos a aquellos que no lo saben, para que sepan qué hacer con lo que sienten, para que sepan qué hacer con lo que piensan. Entonces, si yo le digo lo que siento y dónde lo siento y cómo lo siento, si yo les digo lo que estoy pensando, por muy, muy perverso, vil, absurdo que sea lo que pienso, lo tengo que hablar porque así lo hago consciente. Y lo que detecto y expreso, también lo estoy haciendo consciente, esto que siento y donde lo siento. Y además le digo lo que quisiera decir y hacer por esto que estoy pensando y sintiendo. Tengo ganas de correr, ayudarlo, salvarlo, rescatarlo para que se me calme mi preocupación, meter mis mugrosas manos, peludas manos, en mi bebé de 38 años o en mi nena de 36. Es absurdo, pero los que son codependientes sabe lo que hablo. Entonces, lo expreso. Y al hablarlo, es cuando yo empiezo a sentir lo que sucede cuando yo ya no tengo esto que pienso y siento y esto que quisiera hacer y decir. Porque ya no lo tengo yo. ¿Quién lo tiene? ¿Quién sí puede con eso? Yo ya no lo tengo. ¿Me explico? Después de que lo expreso, viene una calma. Ya sea ira, preocupación, celo, resentimiento, autocompasión. La emoción que se te haya parecido, que para la gente neurótica, ajá, tiene el efecto en uno lo que tiene el efecto el alcohol en un alcohólico. A ver, tranquilo, Pedro, tranquilo, espérense. Si eso que pienso y siento se calma, más bien se va a calmar. Entonces ahora tengo ya la lucidez y las condiciones para hacer un cambio de actitud. Así es, Cristina. ¿Y dónde lo hablo? ¿Con quién lo hablo? Con Dios. Ahorita me pregunta, ¿con el Padre o con el Poder Superior? Obvio. Vamos a tomar cuando le preguntaron a Jesús de Nazaret, ¿dónde se ora? ¿En el templo o en la montaña? ¿En la montaña o en el templo? Y el maestro contestó, ni en el templo ni en la montaña, se ora dentro de ti. Puede ser sentado en la taza del baño, en tu recámara, en la montaña, en la playa, en la calle, te estacionas y dentro de tu auto, en tu recámara. Métete a una iglesia o a algún templo, aunque no seas de esa religión. Vete a un parque, abraza un árbol, platícalo con tu padrino, con un compañero o compañera de grupo, o hazlo.
en la tribuna. Pero donde quiera que... Ah, abrazando un árbol. Los que han trabajado conmigo, con una piedra. Lo puedes hacer con una piedra. A ver, parece que aquí tiene una piedra. No, no tengo piedras. La única piedra que tengo, la tengo en la cabeza. Con una piedra. Hazlo. Métete al río. Métete al mar. Pídele permiso al mar. Entra. Y dile a la madre agua. Lo que estás pensando y estás sintiendo. Y habla con el agua del mar. Exprésalo. Llóralo. Saca tu rabia. Saca lo que sientes y piensas. No es en el templo, no es en la montaña. Es dentro de ti. Que tú estés consciente de lo que tienes aquí y aquí. Y después de que lo hagas, sumérgete 3 veces en el agua. Ese es un ritual. Después de que lo hayas hecho, o puedes escribirlo. Escríbele una carta a tu ser supremo, a Dios. Y dile lo que sientes y dónde lo sientes. Dile lo que piensas. Dile lo que quisieras hacer y decir por eso que estás pensando y sintiendo. Exprésalo. Escribiendo. Pues llora, Pedro Martín. Llora. No, no te lo guardes. Y después de que termines de escribirlo, léeselo a Dios. Léeselo. 2 veces. Si te hacen el trabajo, te vas al baño. Claro, Rodrigo Muñoz Lara. Así es, hay que usar la creatividad. Porque Dios está en todas partes. Y tiene 1000 maneras de comunicarnos con Él. Tenemos. 1000 maneras tenemos de comunicarnos con Él. Y después de que le hayas leído lo que piensas y sientes y lo que quisieras hacer y decir por lo que piensas y sientes a Dios, agarra esas hojas y quémalas. El fuego que va hacia en dirección hacia arriba lo lleve a los dioses. Que ellos sí saben qué hacer con eso que piensas y sientes. Tú no. Tú no puedes. Keller Antonio, ¿qué tiene que ver tu pregunta con lo que estamos hablando? ¿Ya volviste a fumar de esa? Estamos hablando de emociones y qué hacer, cómo afrontarlas. Y me sales que, ¿por qué vida? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Ya volviste a fumar. No es bueno. Mira cómo quedan. Dices, tengo que hacerlo después de terminar los 12 pasos. A ver, Pedro Martín, les estoy hablando de primer, segundo y tercer paso. Sí, lo que hay que quemar son las hojas, no a la persona, ¿eh? No, no. Ay, Nancy. ¿Sí me explican? Que nos comparta de su hierba para estar igual, dice Alejandro. No. Mire. Después de que hayas ventilado, quemado, hablado, expresado, abrazado a un árbol, una piedra, después de que lo hayas hecho, lo que vas a hacer es hacer ahora un cambio de actitud. Haz algo por ti y para ti. O compártelo con los demás. Ajá. Por ejemplo. Vamos chupando tranquilos. Y además bebiendo, Jocelyn. Nosotros bebiendo, no sé qué andes haciendo tú, pero nosotros estamos bebiendo tranquilos.
Ya anda quemando las patas al diablo. Sí, Mirna, hay que especificar. Y entonces, hacer un cambio de actitud. Vete a caminar, ponte a leer un fragmento de tu literatura, si tú quieres de la Biblia lo puedes hacer. Ponte a cantar, haz algo que te agrade a ti y que lo puedas compartir con otras. E inclusive, si tu preocupación o tu angustia es contra uno, hijo, después de que lo hayas hecho, haz una llamada y dile, hola hijo, solo llamo para decirte que tengas un maravilloso día. Hasta pronto. Bye. O simplemente un mensaje. No interfieras en lo que él está haciendo o viviendo. Respétale su decisión y su accionar. ¿Sí me explico? Porque es que luego queremos, le decimos a Dios lo que pienso y lo que siento, y como no lo expreso bien, porque no le digo bien lo que pienso, no le digo bien lo que siento, y ni digo lo que quisiera hacer y decir por esto que pienso y siento, entonces me quedo con algo, y eso con lo que me quedo termino embarrando a la gente que está a mi alrededor. No, vacíate, purga tu alma con lo que te acabo de decir. Pero se los advierto, no podemos con nuestras emociones, y menos aquellos que fuimos muy reprimidos en la infancia, menos aquellos que crecimos en un ambiente, en un apego ambivalente o desorganizado. Somos muy hipersensibles a las emociones. Entonces, pero no podemos con las emociones. Así es que las emociones no se controlan. Nos derrotamos ante ellas. Nos derrotamos. Así como el alcohólico en algún momento lo hizo con el alcohol, ojalá ahora lo hiciera con las emociones. ¿Me explico? Bueno, entonces vamos a ver, ya ando tirando aquí el móvil, volvamos a ver. Octubre. Déjenme decirles que octubre 6, 7 y 8 voy a estar en octubre 6, 7 y 8. Me equivoqué, entonces en octubre 6, 7 y 8 voy a estar en Fort Myers, Florida. Ahí vamos a estar dando un taller sobre viaje a mi interior. Emprendiendo un viaje a mi interior. Ahí vamos a trabajar algunas cuestiones similares. Y el 3, 4 y 5 de noviembre vamos a estar en Yautepec, Morelos, con el tema Los cuatro elementos para la sanación. Es un taller. ¿Y qué más vamos a hacer? Próximo fin de semana. Ya les decía, vamos a estar en Sinaloa. En Sinaloa, acabo de subir información. Se me pareció de mucho ego esta carta que me mandaron. Querían que les dijera mi currículum. La verdad es que con que le pongan psicólogo Carlos ya con eso es suficiente. Y bueno, ahí le pusieron algunas cosillas. Pero el tema que voy a dar es sanando las heridas del alma en Culiacán, Sinaloa. ¿Vale? Y después vamos a estar allá en
Los Cabos. Los Cabos. No te avisó Facebook. No, pues no, es que Facebook está acostumbrado a que sea lunes y hoy es martes. ¿Para qué quiere mi número de celular si ya no doy consultas? Ya no doy consultas. A ver, yo ya no atiendo a pacientes de nuevo ingreso. Los pacientes que estoy atendiendo son pacientes, expacientes, pues, nada más. Pero yo ya tiene como 3 años que ya no atiendo a pacientes de nuevo ingreso. Ya no. Si quieren que se les atienda, está mi esposa, está mi hija y está mi hijo, quien pueden darles consulta a ustedes. Ellos tienen el mismo enfoque transpersonal y los pueden atender. ¿Vale? Nancy, por ejemplo, acaba de dar su número, ella da consultas, ahí están, su número, con ella se pueden inscribir a los talleres y ella da consultas. Ella es psicóloga y de hecho ahorita está estudiando la maestría en psicología transpersonal. Del cuarto nacimiento. ¿Cuándo dije yo que iba a hablar del cuarto nacimiento? A ver, Nevenka, ¿por qué me ponen palabras en la boca? Yo nunca dije que iba a hablar del cuarto nacimiento. Es más, no sé ni de qué me estás hablando, Nevenka. A ver, explícame qué es el cuarto nacimiento. Mejor compártenoslo tú. Jocelyn Gris, saludos, mi querida Jocelyn. Saludos, Yumi Álvarez. A ver, Nevenka, ¿qué es el cuarto nacimiento? ¿Será de la 4T? De la 4T. De Morena. Pues no sé si es Morena o la Prieta. A ver, les voy a dar el número del consultorio. Ahí van a llamar el 16 de octubre. Puro marihuana habló. Cálmate, Héctor. A ver, el 16 de octubre yo abro la agenda a partir de las 8 de la mañana. Despertar espiritual, no, el cuarto nacimiento. A ver, ahí me dices. El cuarto sol, pero no es el cuarto sol, es el quinto sol. Bueno, el 16 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, se abre la agenda para el 2024. Advierto, no se van a dar muchas fechas. Ya no voy a salir a compartir el próximo año, tanto en el interior de la República como en el extranjero. En el extranjero solamente tengo 6 salidas, 7 a lo mucho y nada más. ¿Ok? No, de la 4T no, porque no me gusta hablar de política. Pero les puedo recomendar un video que habla sobre la profecía maya o la profecía olmeca sobre el último Tatuán. Para que algunos se den cuenta que lo que le está pasando a nuestro planeta estaba predicho por el sacerdote de Cuauhtémoc. Esto ya era una predicción. Ahí se los encargo. Véanlo en YouTube, búsquenlo, investíguenlo. Hay libros que hablan sobre eso, pero búsquenlo ustedes. El número del consultorio es para que llamen el lunes 16 de octubre a partir de las 8 de la mañana, hora de México. Es 55-57-10. Repito, 55-57-10. 2167. 55 57 10
2167. Alfredo, no es película, no dije que era película, Alfredo. Es un video, búsquenlo. Bueno, ahí ya lo puso Nancy. Así pónganlo, profecía maya. Así, así está, mire. Profecía maya. Ahí está. Habla del Popol Vuh, habla de, o sea, de la 4T. Eso yo no lo voy a hablar. Léanlo, búsquenlo ustedes. Búsquenlo ustedes. Yo no hablo de política. Saben que soy apolítico. Pero saben que me gusta lo que es la iniciación. Se llama la profecía maya. Oh, Dios. Profecía olmeca. La profecía maya del sexto sol. Sexto sol. Bien, hoy no hablamos mucho, pero nos divertimos demasiado. Repito, a ver, quiero repetir de una vez. 6, 7 y 8 de octubre, Florida. En Fort Myers, Florida, emprendiendo un viaje a mi interior. Para todos los que están en Florida, allá vamos a estar. Gracias, Mari Valdés. Es una tocaya de apellido. Y 3, 4 y 5 de noviembre en Yautepec, Morelos. Taller. Los cuatro elementos para la sanación. Y próximo fin de semana tenemos... Culiacán, Sinaloa. Compartimiento, las heridas del alma. Ahí en Facebook lo pueden encontrar. ¿Vale? Bueno, entonces nos vemos en Culiacán, Sinaloa. Un gusto, Alfredo. Nos conectamos. ¿Cuándo te conectas tú? En miércoles. Mañana miércoles, Alfredo. Cires. El doctor Alfredo Cires. El sacamuelas. Diría tu tocayo. El padrino. Ah, el miércoles. Perfecto. Nos vemos mañana. Bueno, fue un placer haber estado con ustedes. Gracias, Eli. Gracias, Alfredo, Pedro, Martín. Gracias. Voy a Culiacán. A Querétaro ya no voy. Ya fui. Gracias, Lili Colín. Gracias. Sí, Alfredo. Así te decía que le sacamos. Bueno. Hasta pronto, hasta pronto. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones a todos. Y repito, taller en Yautepec, taller en Florida. Ahí está la información. Marcos, saludos. Jocelyn Monserrat, saludos. Ivette Pérez, saludos. Alexis Moctezuma, saludos de California. Mi querida Verónica Montalbán, saludos hasta Baton Rouge, Luisiana. Bendiciones, mi querida Vero. Alejandro Navas, saludos. Mina Estrada, saludos a todos. Cuídense mucho. Bendiciones. Hasta pronto. Ya les mandé el número. Ahí están, búsquenlo. Es el del consultorio. Para que saquen su compartimiento para el 2024.
16 de octubre a partir de las 8 de la mañana, hora de México. Alexis, yo ya no doy consultas. Quien da consultas es mi hija. Mi hijo y mi esposa, que ya subió su número telefónico ahí. De mi hija y de mi hijo, llamen al consultorio, ya les dije dónde, y ahí pueden pedir información sobre el número de mi hija y de mi hijo. Y de Nancy, ella ya subió su número. Ah, y repito, al extranjero, el próximo año solamente voy a tener 6 salidas, a lo mucho, y ya están 3 ocupadas. Ya no voy a salir ya tanto al extranjero, porque ya no voy a vivir aquí en el Estado de México. Ya no voy a, ya estuvo bien, ya. Ya nos vamos a ir por allá, donde nadie nos juzgue. Pues allá me voy a ir, Alejandro Nava. Para allá, a donde nadie me juzgue. A abrazar mis árboles, a platicar con las plantas, con los árboles, con la naturaleza. Allá nos vamos. No, no va a ser anexo. ¿Ustedes creen que todo es doble A? No, no. A Toluca, ahí, sobre la carretera, a Valle de Bravo. Allá nos vemos. Bueno, cuídense mucho. Hasta pronto. Cuídense. Y Dios los bendiga. Bye.